Hola chicos, soy Javier. Bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush. Estamos acabando, nos queda bastante poco. Vamos por la necrópolis, ¿vale? Lo he intentado ya. Me han reventado en la penúltima oleada, creo. Y es complicada. De todas las fases que he jugado, me parece que esta es la más complicada porque hay unos enemigos que son inmunes. Y se te puede acumular y es muy jodido. No sé si jugar con magia, porque los enemigos esos inmunes solo son vulnerables a la magia. Entonces no sé si jugar Magnus, que me mola bastante este personaje, o jugar Thor. Lo bueno que tiene Thor es el stun, tío. El stun de área es buenísimo. Esa habilidad es muy, muy buena. Podría jugar Ignus también. Explosión de llama, frenesí. No, voy a jugar Magnus, tío. Y debería mejorarme por completo la magia, ¿vale? Como no voy a utilizar esto, esto no lo voy a utilizar para nada. Vamos a restaurar. Esto sí. Y esto también. Magia a tope. Torretas a tope. Y... ¡ah! Me falta uno. Vale, espérate. Pues nada, tío, me falta uno, qué pena, ¿eh? Bueno, pues ya está. Vamos, necrópolis. Veterano, estamos en veterano, ¿verdad? Sí, vamos, let's go. Esto es complicado, luego la fase que viene después es mucho más sencilla, pero esto es complicado. Pues aquí hay un easter egg, el cuervo. Y aquí hay un Beetlejuice, que yo pensé que era un easter egg, pero no, le doy y no pasa nada. A ver, por aquí vienen esqueletos. Vale, esqueleto está sencillo, es facilillo. Tenemos que poner dos teslas aquí, ¿vale? Esto es clave, dos teslas. Y luego todo magia. Magia, 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 magia. Aunque vienen caballeros que son muy fuertes contra la magia. Cuando los caballeros mueren, salen como unos fantasmas, ¿vale? Que son inmunes al daño físico y solo hay que matarlos con magia. Y son los únicos que te pueden ganar la partida. O sea, te pueden derrotar, los magos esos. También hay unas abominaciones que tienen como 3000 y pico de vida, que espero poder matarlas y aguantar. Tendremos que crear también alguna barraca, quizá abajo o yo creo que, no sé si arriba o abajo. Bueno, en fin, voy a empezar así. ¿Y cuál debería mejorar? Debería mejorar una de ellas. Vale, así. Pim, 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 pim. Que vaya subiendo de nivel ahí Magnus. Vale, level up. Vale, que vaya subiendo de nivel. Lo adelanto básicamente para eso, para que suba de nivel, ¿vale? Tiene bastante rango. Sobre todo me gusta cuando empieza a tirar la lluvia de... la lluvia mágica, tío. Un montón la lluvia mágica. Estos son duros, ¿eh? Pero son súper débiles a la magia, estos bichos. Vale, necesito el Tesla cuanto antes. Ok. ¿Cuánto es la copia? 1 a 5. Qué poco, tío. Vamos a curarnos en salud, tirar ahí una lluvia de fuego. Hocus Pocus. Level 4 ya, ¿eh? Level 4 ya el puto Magnus, tú. Va a tener que subir esto para poder matar los esqueletos. Si no, F. Buenísima esa lluvia de magia. Vale, ya está. Ya está tampoco. Que viene por aquí, zombies y zombies. Vale. Quería mejorar la Tesla, tío. Mi idea era mejorar la Tesla antes de esto. Pero si no, lo voy a tener bastante complicado, ¿eh? Dale caña, dale caña. Defiende ahí como un campeón. Cuando tenga Tesla ya me sentiré un poquito más tranquilo. Pero necesito ambas Teslas, ¿vale? Power,
He apostado por Magnus, por lo que os dije, porque necesito daño mágico. Y no sé si con Magnus me baste. Vale, cuidado por arriba. Los zombies bajan, eso me gusta. Hocus pocus. Vale, tenemos Tesla. Bien, me siento un poquito más tranquilo. Necesito esto. Necesito la sobrecarga. Sobrecarga, por favor. Bueno, esa lluvia de magia a un solo enemigo. Esqueleto, caballeros caídos. Los caballeros caídos, esos son los que invocan cuando les matas. Salen espíritus y son inmunes, tío, son horribles esos cabrones. Vale, ya puedo invocar. Espera, siguiente oleada. Teniendo Tesla aquí me siento súper tranquilo, tío. Bueno, tampoco súper tranquilo, pero ya me entendéis, ¿no? El problema es que Magnus no puede hacer frente a los caballeros caídos. Tienen mucha resistencia a la magia. Así que a ver cómo cojones los mato. Vale, maravilloso. Eso sí, son bastante débiles al físico, ¿eh? Son bastante débiles al físico. Retírate. Complicadete. Los esqueletos no me preocupan, ¿vale? Se los va a cargar la Tesla facilísimo. Pero este sí me preocupa, este pavo. Me preocupa más este ahora que el espíritu. ¡Ey! ¡Se me escapan! ¡Se me escapa un esqueleto! Mira, ese es el fantasma, ¿veis? Es bastante débil la magia. Madre mía, qué problema, tío. ¿Cómo se complica, tío? Venga, Magnus. Vale, bien. Dios, qué complicado, tío. No sé si es el mejor héroe para esta fase. Necesito más daño físico, mucho más. Necesito mucho, mucho, mucho más daño físico. Freedom. Y todo esto. ¿Vale? Le quito muy poco aún así, ¿eh? Perdón. Incluso con Magnus le quito súper poca vida. ¿Veis cómo la torreta no le hace nada? La torreta no le hace nada, tío.
¿vale? Sale el fantasma. Vale, puedo aguantar aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Y estos zombies por abajo? Eso no, no me ha gustado nada, ¿eh? Aguantad, amigos míos, aguantad. Vale, aguantan. Vale, Tesla. Uf, ahora vienen espíritus caídos. Vale, necesito magia ahora. Necesito mucha magia por aquí abajo. Una lluvia de fuego. Uf, qué poco les quito. Qué poco les quito con Magnus, tío. Qué poco les quito con Magnus. Vale, ha caído uno. Vale, aguantar ahí. Zombies. Se me va a escapar un par de ellos, ¿eh? ¿Cuánto quitan? Quitan uno. Vale, me han matado a Magnus. No me da ni cuenta. ¿Así me da tiempo a tirar una lluvia de fuego? No creo, ¿no? Una lluvia de fuego. Pues igual sí, ¿eh? ¡Woo! ¡Let's go! Buena lluvia de fuego, tío. Al límite, ¿eh? Uf, al límite la lluvia de fuego, macho. Necesito más magia, mucha más magia. Y necesito esto también, la sobrecarga. Dios, lo que quita la lluvia de magia ahora. ¿Lo habéis visto? Sí, pero es que los putos nigromantes. Joder. Bueno, no debería tener muchos problemas los esqueletos estos con mi Tesla. Es que este Tesla no tiene la sobrecarga. Y la necesita. Vale, sobrecarga bien. Necesito la sobrecarga para matar a, pues, los enemigos pequeñicos. Que aguantan los nigromantes, tío. Hala, fuera de aquí todo el mundo. Zombies, zombie abominaciones. Hostia, abominaciones, tío. Si ya vienen por arriba. Level 10 el Magnus ya, ¿eh? Es que es level 10 ya el Magnus. Aléjate del lío, loco. I'm on a spell on you. Vale, Magnus revienta. La lluvia de magia revienta que flipas. Joder, cuántos zombies, tío. Mira, tienen 3000 de vida las abominación. A ver cómo coño voy a matar yo esa abominación, tío.
No hacen mucho daño, 35-45. No hacen mucho daño, sin embargo. Pero es que aguantan la vida. Buah, ni la lluvia de fuego les puede matar, Encima explotan y matan todo lo que hay alrededor, tío. Zombie, abominación, caballero caído. Ah, qué asco. ¡Cuidado, Magnus! No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Las cosas con calma, ¿vale? Vale. Esas dos Teslas me defienden de los zombies y los esqueletos, lo cual es bueno. Ataca Magnus, tío. Vale. Siento algo por aquí arriba. Voy a poner otro Tesla aquí arriba. Lo voy a intentar. Hostia, he puesto milicia ahí y han muerto con la explosión, macho. Get some. Ay, los caballeros caídos, tío. Coño. Me había olvidado de ellos, loco. Me había olvidado absolutamente de ellos. Te lo juro. Me había olvidado. No, esta abominación no puede escapar, tío. Esa abominación no puede escapar. Se va a escapar, ¿no? Necesito hechiceros, creo. Hacen menos daño, pero ralentizan y tal. Y creo que van a ser bastante óptimos. Vale, buena, Magnus. Joder. ¿Cómo se complica esto, tío? Vale, los caballeros caídos los reviento. Y eso es bueno. Mis Teslas hacen su trabajo. Oleada 9 todavía, Voy a construir hechiceros, yo creo. Knowledge is power.
Buena. Aquí pondré otra de esta, Vale, bien. Voy a evocar elementales para que tanque, Antes de evolucionar esto, voy a invocar elementales, ¿vale? ¿Cuánto ya tienen las copias? 60. Tienen súper poca vida, tío. Ese es el Magnus que le gusta a las nenas. Sí, señor. Buena. Lo estoy reventando, tío. Ya tengo un golem por aquí, lo cual es buenísimo. Sale un cable, Magnus. Aldeanos atrás para que tiren lanzas. Las lanzas quitan más que golpe físico. Si los puedes poner atrás, tío, mejor. Caballeros caídos. Por aquí vienen zombies y zombie abominaciones. Quiero librarme de todos los fantasmas antes de invocar la siguiente oleada, tío. Oh, se me escapan zombies. No tuve que haber invocado esta oleada. Tuve que haber esperado, tío. Pero por recuperar el cooldown, ¿sabes? Lo he hecho por recuperar el cooldown. Fail. Bastante fail. ¿Vale? Se me va a escapar una abominación, no te creo. Vale, esa lluvia de magia ahí, buenísima. Vale, buena. Oleada 11 apenas, Vale, una abominación fuera. Vale. I will spell on you. Vale, estamos aguantando, gente. Caballero caído, espectral. Caído, espectral, caído y espectral. Joder, qué pesados, tío. Con los caballeros caídos, sus espectrales y la madre que los parió. Encima los bufa, El espectral los bufa. Mátalo. Vale.
Nice. Muy jodidos, los caballeros estos. Te lo juro, me parecen demasiado OP. Me parecen súper OP estos enemigos. Me parecen súper OP, gente. Os lo juro, los fantasmas esos me parecen tan OP. Se me escapa uno por abajo. No puedo encargarme de él. ¿Cómo, tío? Pero ¿cómo aguanto yo estos enemigos, tío? He tenido que invocar la siguiente oleada para poder ganar el cooldown de la lluvia de fuego, tío. Porque tengo a Magnus, Llego a tener otro héroe que no haga que haga daño físico o algo y estoy done. Necesito más golems, creo. Me borran al golem, tío. Caballero caído, caballero caído. Caballero caído, no, por favor. Aguantar ahí, aguantarlos ahí. Tengo lluvia de fuego, si es necesaria. Vale, solo quedan fantasmas. Los nigromantes, lo que aguantan los cabrones. Me revientan a los caballeros, Me revientan a los caballeros, tío. Ahí, ahí, aprovechando de hacer un poco de daño. Voy a poner dos Teslas aquí. Y tengo que mejorar esto. Y poner otro golem. Joder, ¿cuántas abominaciones? ¿Qué está pasando? ¡Qué locura!
Caballero caído, espectral, abominación, nigromantes. Estos nigromantes me dan igual. Esto también. Estos me preocupan. Porque están aguantando a mis golems. Los golems son dios, ¿eh? Encima aparecen súper rápido. Última oleada. Última oleada, gente. Venga, va, podemos. Se escapaban por abajo. Vale, quiero un golem más. Un golem aquí abajo necesito. Y una Tesla me vendría bien también. ¡Hostias! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Estoy reviviendo las ganas por tirar aquí una lluvia de fuego, pero la voy a tirar. Vale, que maten a estos rápido. ¿Por qué no se cura el golem? Ah, se cura muy poco. Vale, todos muertos, ¿no? Vale, creo que nos lo pasamos. Sí, nos lo pasamos, gente. ¡Dios! ¡Qué fase más difícil! ¡Dios, chaval! Y casi con 3 estrellas, ¿eh? Demasiado difícil esta fase, se han pasado. Esta fase es una puta locura. Esta fase es una locura. Dios bendito. Cenagal del colmillo nocturno. Encontrarás pocos lugares más infames que la ciénaga nauseabunda que debemos cruzar para llegar al castillo del Lord Blackburn. Los salmos depravados de las brujas llenan el aire y encajan a la perfección con los chillidos de los animales salvajes hambrientos. Estos son los seres que sirven a quien un día fue un caballero noble e importante. Desde las aguas pútridas, decenas de cadáveres nos observan con ojos vacíos. Vale, este mapa me acuerdo yo. Creo que venían brujas. Quiero los mosqueteros. Esto, por supuesto. Vale, así. Y... debería cambiar de héroe. Magnus mola, tío, pero es que... Ingvar... Me gustaría probar el Lora. Vale, vamos. Uf, qué fase, tío. Vale, a ver.
Zombies. Zombies, abominaciones. ¿Hay algún easter egg aquí? Un tótem. No sé si habrá algún easter egg. No lo sé. No sé qué hace Lora, ¿eh? Ice, baby. ¿No venían brujas de aquí? Que volaban y no sé qué. Mira, ya está. Si la única entrada es esta, esto lo defiendo yo con un par de Teslas aquí. Un triple Tesla y luego mosqueteros. Y creo que ya hemos ganado. Winter is coming. Ice, baby. ¿Eso no es una canción? Ice, baby. Winter is coming. Cool. Winter is coming. Winter is coming. Ahora, level 2. Nice. Ese slow. Qué bueno. Ese slow con Teslas va a ser increíble. Abominaciones en la primera ronda. ¿Estamos locos? Are we fucking crazy? Hay que defender atrás. Hay que ser más fuertes con los Teslas. Zombie, rata gigante. Necesito el relámpago, tío. La sobrecarga. Necesito la sobrecarga. Vale, que se acumulen ahí. Ok. Hagámonos fuertes con el Tesla. ¡Freedom! Pondré otro Tesla aquí, supongo. Y luego todo... Creo que voy a poner mosqueteros. Porque si vienen enemigos así, sencillitos, zombies y sobre todo oleadas, los mosqueteros son Jesucristo, tío. Con el daño de área, que mete como de... ¿Cuánto era? Creo que era de 200 a 600, una cosa así. Vale, esta Tesla está completa ya. A por esta otra. Tío, el rayo supercargado no me parece tan necesario, ¿sabes? Más que... La sobrecarga es Dios, ¿vale? Porque es lo mejor para matar packs de enemigos. Pero el rayo supercargado... No sé. Llámame loco. Uf, qué fuerte es el slow de la tía esta. Abominaciones, zombies... Bruja negra. Esto es lo que yo sabía. Bueno, lo que yo pensaba. O recordaba, mejor dicho. Bruja negra. Estas espeluznantes brujas vestidas de negro vuelan en sus escobas y lanzan conjuros malignos. Volador, maldición del sapo, extrema resistencia a la magia. Holy shit. Vale, pero a esto no sois débiles, ¿no? A esto no sois fuertes. A una buena Tesla, ¿no? En toda la cara. O sea, si yo hago esto, los transformo en sapo. ¿Cuánta vida tienen? Tienen 700 de vida. ¡Coño, qué rango tiene! Vale, tengo que empezar a poner mosqueteros ya. ¡Lul! Los transforma en sapos y mueren. O sea... O sea, los transforma en sapos y F. Se acabó. Hostia, eso no me mola un pelo, ¿eh? Rata gigante, wargo, hombre rata. Pero hijo, pégale a la bruja. Buah, chaval, la bruja. Madre la bruja, ¿eh? Hombre rata. ¿Yo combatí hombre rata antes? Tienen pocas resistencias.
Vale, creo que antes del siguiente Tesla voy a poner mosqueteros. Que guanchoteen a las brujas, ¿vale? Me parece lo mejor. Este Tesla no es tan necesaria por ahora. Aquí pondré otro Tesla, supongo. Archers ready. Tengo que darle esto. Disparo de élite. Vale, caballero esqueleto, bruja negra. Vale, con los mosqueteros no debería ser tan complicado esto. Buena. It's chilling time. Lo que flipo con el daño que hacen las brujas, 40-60. Toma, crítico. Pabilada, coño. Caballeros esqueletos, me da igual. Tanquead ahí como pros. Si me muevo le doy yo el ataque. ¿Lo veis? Si me muevo le doy yo el ataque, tío. Espabilada. Tienen un montón de alcance los mosqueteros. Queréis focusear a la bruja, mosqueteros. Mosqueteros. ¿Están locos mis mosqueteros? ¿Son tontos? Pregunto. Wargo, wargo, wargo. ¿Por qué nadie focusea a la bruja, tío? Vale. Baby. Tengo que darles el disparo mortal este. Winter's coming. Vale, la mayor amenaza de este mapa son las brujas. Me transforman en ranas a las unidades, tío. Son un problema. Uf, el slow, macho. Mira el slow, qué bueno es. Baby. Entro otro Tesla ahí. Vale, ahora sí que me hace falta Tesla, No hacía falta mi lluvia de fuego, pensé que se iba a escapar, tío. Vale, lo he recuperado ya. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Hombres lobo! Antaño fueron guerreros formidables, pero la sed de sangre los ha enloquecido. Velocidad alta, daño alto y regeneración de vitalidad. Pues he sacado muchísimo oro al invocarla tan pronto a la oleada, No puedo convertir esta en Tesla. Vale, alta resistencia a la magia, pero son débiles al Tesla, así que... ¿28 de daño mágico? Ride the lightning. Más brujas no. Bruja negra, caballero esqueleto. Voy a poner un pack de milicias. Más 29 de oro, Vale, buena. Necesito el scattershot y el disparo mortal, tío. Se lo voy a dar ahora a estos dos. Disparate a la bruja, tío. Es que... ¿Por qué no focusean a los que tienen más vida? O sea, ¿por qué no focusean la mayor amenaza? No lo entiendo. Winter is coming. Ice, ice, ice.
Vale, disparo mortal. It's chilling time. Ice, ice, freedom. Quitan un huevo, tío. Las brujas. Vale, disparo de élite en las dos torretas, perfecto. Tengo que mejorar esto a Tesla también. Qué mal los he puesto. Zombie, zombie, más brujas, abominación y abominación. It's chilling time. Winter is coming. Ice, ice, baby. Quizá pongo una... No, barraca no puedo poner porque me las va a transformar todo el rato. Las brujas. No valen de nada las barracas. It's chilling time. Ice, ice, toma, headshot. Voy a poner más mosqueteros. Uf, como les baja la vida a las abominaciones, ¿eh? ¡Madre! Los mosqueteros como bajan la vida con el crítico. Son dios, ¿eh? Los mosqueteros. Son Jesucristo, tío. Putas brujas, qué asco dan. Es que le meten unas hostias a mi héroe, tío. Es una locura. Mira, pobrecita. Tiene que estarse retirando todo el rato atrás. ¿Lycan? ¿O Argo? ¿Qué coño es un Lycan? Un licántropo. Pero un licántropo es un hombre lobo, ¿no? Lycan, poderosos guerreros que se transforman en bestias terribles. Regeneración de vitalidad, contagia licantropía. Contagia licantropía. Puede transformarse en hombre lobo. Míralo. Lycan. Entonces me viene bien no tener... Ah, vale. Iba a decir, viene bien no tener unidades, porque si las contagia... Get shot. Está guapa esta fase. Es menos estresante que la anterior. La anterior me resultó increíblemente estresante. Creo que ha sido la fase más difícil que he jugado, la anterior. Sin exagerar, ¿eh? Voy a aumentar la probabilidad de crítico de headshot. 60%. Es un huevo, ¿eh? Crítico. ¡Pum! Toma. Porque antes de morir se transforman siempre. Toma, headshot. Vale, wargos, hombre lobo, Lycan y hombre lobo. Tengo muy buena defensa, no pueden entrar. Joder, qué rango tienen, ¿no? Uf, qué buena defensa tengo, tío. ¡Hey! 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 ¡Qué buena defensa tengo! Y se me cuelan, ¿sabes? Bueno, es porque no tengo las sobrecargas. Ya. Digo, ¡guau! ¡Qué buena defensa tengo! ¡Soy increíble! ¡Pum! Se me cuelan. Tengo que tirar lluvia de fuego. No está la sobrecarga subida al tope. Supongo que eso afecta. Hombre rata. Lycan hombre lobo. Lycan hombre lobo. Casi se me cuelan, tío. Buena.
Qué bueno es el headshot, ¿eh? De los mosqueteros. Dios. O sea, lo siento, pero me parece Dios. ¿Por aquí no emergía como el monstruo lagonés o algo así? ¿O era en otra fase? No me acuerdo. Vale, más mosqueteros. Que se me cuelen tantos, así no me está molando, Se me están colando muchos bichos. Igual debería mejorar el rayo. El rayo supercargado ese. ¡Coño! Joyero, zombie, zombie. Joder, vaya oleada, ¿no? De repente. Hay que matar a los Lycans antes de invocar. Vale. Vale. No me preocupan los caballeros, me preocupan las brujas. ¿El área de las Teslas no le afecta a las brujas? ¿El área de las Teslas no le afecta a las brujas? Pues eso es una putada, ¿eh? Porque mis torres están súper distraídas pegándole a quien no deben. Vale, mucho mejor así, ¿no? Como la revientan. Vale, todos tienen disparo mortal ya, ¿no? Vale, ahora hay que mejorarlo sin más. No vais a entrar. No vais a entrar. Cabrones. Vale, buena. Uf. Full headshot, Vale, última oleada, ¿no? Toma, un headshot por ahí. Ah, coño, a ver esos headshots. Para algo os pago, ¿no? Vale, brujas. Headshots a las brujas, coño, headshots a las brujas. Toma, borrada. Bueno, como chillan los bichos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué no se bloquea? ¿Por qué no le tanquea?
¿Me lo paso? ¿Me lo paso? ¡Let's go! ¡Perfecto, eh! Sin que entrara nadie. Sí, señor, sí, señor. Otra fase. Castillo Blackborn. La tristeza abruma nuestros corazones al ver un campeón caído. Al ver a un campeón caído. Tanto ansiaba Lord Blackborn el poder para combatir el mal, que acabó corrompiéndolo y hundió sus tierras en la oscuridad. Por desgracia ya no puede salvarse, pero llegamos justo a tiempo para rescatar al buen rey Vanesti de la horca. General, tú eres la clave para conseguir la paz entre los reinos. Vence a Lord Blackborn y tal vez la muerte le permita redimirse. ¡Guau, guapísimo, tío! ¡Dios! ¿Estas fases? O sea, ¿esta? No, esta ha sido facilísima. ¿Esta ha sido tan difícil, la necrópolis? Y esta me ha encantado, ¿eh? El Senegal del Colmillo me ha molado un montón. Ahora viene el castillo Blackborn, que me imagino que el Blackborn ese será un boss. Nos queda eso. Nos queda, me imagino que el bosque putrefacto sacará dos fases más, supongo. Me lo paso, pum, otra aquí, yo qué sé. Y luego, pues, el foso de fuego. Que después del foso de fuego hay otro. Me acuerdo de un boss que era como un diablo gigante. Que no sé si era en este o el siguiente juego. Era como un diablo que está como en un trono. Pero aquí no es porque no veo ningún trono. Puede que sea la fase final de esto. En fin, guapísimo, gente. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Chao.